Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Soy la tía Marlene y hoy les voy a enseñar a hacer un organizador de aros. Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Palitos de helado, pero de los que son grandes. Miren. ¿Ven? De los que son grandes. Pincel, témpera. Y yo voy a ocupar esta vez silicona caliente porque me es más cómodo para mí. Pero ustedes, si no tienen, pueden ocupar cola fría sin ningún problema. Ya, lo primero que vamos a hacer es pintar nuestros palitos del color que ustedes quieran. Así. Que quede bien, bien pintado por todos lados. Bien pintado. Y mira, yo ya tengo avanzado y me quedaron así. Yo voy a usar de varios colores. Ahora, lo siguiente que hay que hacer, vamos a hacer a tomar cuatro palitos de helado y vamos a hacer un cuadrado. Así, que va a ser la base. Pegamos. Así nos quedó nuestro cuadrado. Ahora vamos a pegar dos palos. Así. En las puntitas. En el extremo. Y va a quedar así. Y ya tengo algunos avanzados. ¿Ven? Y ahora vamos a empezar a armar. ¿Qué vamos a hacer? Yo les dije que los voy a hacer de distintos colores, así que vamos a poner seis palos acá adelante. Uno, dos, tres, vamos a pegar. Sí. Y vamos a poner tres más. Y nos va a quedar así. ¿Ven? Hay que hacerlo dos veces. Y ahora vamos a empezar a armar. Dos veces. Vamos a colocar pegamento en la parte de abajo para poder afirmar nuestro así. Repetimos lo mismo en el otro lado. Así, colocamos. Y ahora vamos a juntar acá arriba. Pegamento en la parte de arriba. Acá. Y acá. Y pegamos. Listo. Así quedó. Y ahora nada más queda poder colgar nuestros aros. ¿Ven? Es sencillo, pero a la vez súper útil. ¿Ven? ¿Cómo queda? Bueno, espero le haya gustado. Recuerden, quedarse en casa, lavarse las manos y nos estamos viendo. ¡Chao!